El Parlamento abierto no es que hagan una reunión y que digan aquí está la prensa y invitamos gente. Son sobre todo las comisiones donde tienen que abrirlas para que se tomen decisiones y que la ciudadanía incida en la toma de decisiones, leyes, decretos, reglamentos, porque luego dejamos pasar estas iniciativas, ni siquiera sabemos de lo que se trata, nos quieren entretener con algo, pero ojo, como ciudadanos debemos de conocer las iniciativas que pretenden aprobar nuestros legisladores. La métrica de gobierno abierto es una medición de resultados que se hace cada 2 años para saber cómo están los estados en materia de acceso a la información, de datos abiertos, en el uso y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia. Siempre lo realizan instituciones externas para evitar cualquier suspicacia. Antes lo realizaba el CIDE, hoy lo realizó el Colegio de México. Guanajuato repite nuevamente en un primer lugar, pero mejor aún que la edición de hace 2 años.